¿Cuál es tu nombre? ¿De qué país vienes? ¿Y qué te ha traído aquí? ¿Por qué estás hoy aquí? Bueno, mi nombre es José Avilés, José Francisco Avilés. Vengo del país de Chile. Vengo aquí a recopilar experiencias para poder presentarla en mi país y así poder ayudar a mis compañeros a todo lo que es el reciclaje, ¿verdad? Eso es más o menos a lo que he venido. ¿Qué significa para ti, qué ha significado en tu vida el reciclaje, la basura? ¿Qué ha significado para ti la basura en tu vida? Bueno, el reciclaje para mí ha sido una gran ayuda, porque yo cuando empecé en esto del reciclaje, yo estaba mal, estaba endeudado como cualquier persona, ¿verdad? Y con el asunto del reciclaje yo he podido ayudar a toda mi familia. La he sacado de las deudas, me he salido de las deudas, he podido darle estudio a mis hijos, he podido ayudar a mi familia en el sentido de que yo tengo una familia que es bastante numerosa. Somos 7 en mi hogar, 8 que ahora que mi suegro se fue, y mi suegra ahora ya está con problemas de operación, pues tiene diabetes y se le cortó una pierna, y eso me ha ayudado a mí a poder sustentar lo que es todo lo que gasto de mi hogar y de mi suegra, por supuesto. ¿Tú sientes que hoy en día, de alguna forma, esa forma de trabajo tuya se ha visto amenazada? ¿Hay nuevos intereses? ¿Hay gente que quiera apoderarse de esa forma de trabajo tuya? A ver, sí, por supuesto. ¿Por qué te digo esto que está amenazada? Porque ahora antiguamente la basura era denigrante para cualquier persona. No todos la usaban, ¿verdad? No todos le tomaban en cuenta. Y el que andaba recolectando era un cochino, era un gallo marginal, un gallo sucio. Y ahora se ha visto que la basura es muy rentable, muy lucrativo. Y así se ha visto por grandes empresas nacionales como internacionales, ¿verdad?, que quieren lucrar con la basura. En nuestro país ya hay presentaciones de proyectos de Japón que quieren llegar a reciclar lo que es todo el reciclaje en sí, en el país. Entonces, ¿dónde está la amenaza? Que nosotros vamos a ser desplazados por esas grandes empresas y a la vez el país también, que los nacionales que están buscando lo que es la lucratividad, el ingreso, la plata que se está recibiendo en nuestro país. Porque esto, como ustedes le dicen, no se nota, pero es muy lucrativo para grandes empresas. Si hablamos en gran escala, es muy lucrativo. Si hablamos en menor, ahora con decirte, en nuestro país se están abriendo muchos vertederos, ¿verdad? Están comprando terrenos para abrir vertederos porque la basura es rentable. Es muy rentable. Y en el futuro, ¿verdad?, va a ser mucho más rentable. Mucho más rentable. ¿Cómo crees entonces que los países, los gobiernos, los estados, las organizaciones, las ONGs pueden involucrarlos a ustedes en este proceso, ayudarlos y de alguna forma permitir que ustedes sigan desarrollando su actividad de trabajo de la basura e incluso mejorar su nivel de vida sabiendo que esto es muy rentable? A ver, ¿en qué forma? En nuestro país la forma de ayudarnos es darnos prioridad, ¿verdad?, a los recicladores. En nuestro país no se está dando mucha prioridad a excepción de algunas municipalidades, ¿verdad?, que hacen ese trabajo, que nos apoyan, que apoyan a nuestra gestión, como valorizarlo. Estamos tomando fuerza nosotros en estos momentos como movimiento de recicladores para poder ayudar de afuera, del extranjero, de otros países. Bueno, es presionando a nuestro país con que les dé apoyo, ¿verdad?, a los recicladores nacionales. Porque en todos los países, ¿verdad?, existe el apoyo nacional. Existe el apoyo nacional. Cuesta mucho, pero existe. En nuestro país no hay apoyo nacional, no nos están apoyando. Solo algunas excepciones de algunas empresas, o sea, algunas municipalidades que dan ese apoyo. En nuestro país no es bien mirado. Él sí, como te digo, financiando algunos proyectos que nosotros tenemos, ¿verdad?, se podrían ayudar, y presionando al país. Los otros países presionando a nuestro país para que nos den nuestro apoyo. Y eso es lo que se está logrando ahora con estos congresos que nosotros estamos haciendo. Los congresos sirven para tomar experiencia, intercambiar ideas, ¿verdad?, y presentar proyectos nuevos a nuestros países diferentes. Eso, por eso, por ese lado. Y de parte de la sociedad civil, de los medios, estudiantes, la diferente, ¿cómo ha sido el trato de ellos hacia el reciclador, hacia la gente? Hoy en día se está mirando un poquito mejor que era años antes. Años atrás, como te dije anteriormente, el reciclador era un basurero,
costurero, una persona muy marginal, ¿verdad? Hoy en día ya se está tomando conciencia a nivel mundial y a nivel país de lo que significa ser un reciclador. Y eso es gracias a la educación que nosotros estamos demostrando con nuestros proyectos de presentación al colegio, de difusión, de estos congresos, ¿verdad? Que en cierto modo, de alguna manera, llaman la atención a nuestros países. Y así se está informando, ¿verdad?, de cómo poder mejorar este sistema. Muy bien, muchas gracias. Gracias.